Hola. Hola. Otra vez voy a hablar sobre Cristiano de la Garza con ustedes. La idea de mi exploración, de mi ensayo, es de su papel como una peleadora para el futuro. Alguien que puede cambiar las reglas, las expectaciones, puede cambiar mucho. Mi tesis: Cristiano Rivera Garza refleja la innovación de literatura y una búsqueda para la expresión por su poder de lenguaje, utilización de realidad y reflexión de experiencia migrante en el medio de literatura. Y continuamos. Mi título es Las armas de Garza, porque es como algo de pelear su batalla de literatura. Primero, el poder del lenguaje. Cristina Rivera Garza tiene esta capacidad de adaptar todo, de soñar es un verbo o sueño es un sustantivo. Puede crear una historia de algo que no es algo que podemos anticipar o podemos, usualmente nosotros no podemos en la misma manera que puede escribir Rivera Garza. Es algo que puede cambiar las reglas, que como dije, y es una innovación, es algo diferente, no necesita seguir las reglas, puede cambiar las normas. Y dos, las realidades complejas e incómodas. Para mí es interesante porque la realidad de ficción, por lo general, es una ficción que es fantástico, que es de la fantasía, porque en realidad la vida puede ser cruel, puede ser difícil, puede ser muy, muy, muy contento y feliz, pero tenemos las crueldades y tenemos las alegrías, y todo es contenido en Rivera Garza. No evitan las partes de vida difíciles. Incluye porque es una reflexión de la vida, y no necesitamos evitar la realidad, porque crear una literatura real. Y tercera, la experiencia migrante. Habla mucho en su entrevista con, no me recuerdo su nombre, pero su segunda entrevista, sobre que es una conexión a un grupo grande que puede relatar a tres, y puede entender tres maneras de vida migrante, de vida en los Estados Unidos o cualquier lugar, y la vida de su hogar. Y tenemos las tres experiencias y se necesita vivir entre los tres, y es difícil de encontrar su lugar entre los tres, pero es algo que es una ventaja para Rivera Garza, porque puede usar su capacidad de relatar y de entender muchas personas y muchas culturas, muchas perspectivas. Pero, en conclusión, Cristina Rivera Garza, como una autora, representa las esperanzas de la evolución de expresar y escribir. Ella supera los límites de la literatura, refleja las realidades de vida y representa fielmente la experiencia de los migrantes. Y es todo. Gracias.